En la planta alta del Museo Nacional de Antropología se encuentran las salas de los pueblos indígenas de hoy y contiene las colecciones que se recolectaron en su mayoría entre los años de 1963 y 64 por antropólogos, museógrafos y fotógrafos que recorrieron el país para reencontrarse con los grupos originarios en sus comunidades. Este tipo de, prácticamente de aventuras que tuvimos algunos otros, la tuvo numerosos equipos que cubrían todas y cada una de las salas de etnografía. Entonces, en el momento prácticamente donde empiezan los caterpillar, los bulldozer aquí a aplanar, hay una serie de acciones paralelas por decenas. El rescate etnográfico fue una consecuencia del Museo Nacional de Antropología. Antes de que se inaugurara, vimos y estudiamos las colecciones que teníamos en exhibición en el Museo Viejo de Moneda y en sus bodegas, y nos dimos cuenta de que para el Museo Nuevo era muy poco el material que había para exhibir. Entonces se planeó un presupuesto especial para compra de materiales etnográficos, que incluye toda la vida de la cocina, de la vida diaria, del vestimenta, de los alimentos, y había de comprarse cestos, canastos, y acudir a los diversos lugares o mercados o a las propias comunidades para comprarles su artesanía, que era lo que teníamos más a mano para exhibir. Desde un principio concebimos todo ello en forma de un equipo, que había varios antropólogos o antropólogos sociales y etnólogos que estaban inscritos en el proyecto para la creación de las salas de etnografía. Empezaron a salir, ahora sí que a cubrir prácticamente los casi 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene la República Mexicana, a buscar todos los grupos, todas las etnias. El recuento de estas expediciones se encuentra registrado en cartas, oficios, telegramas, listados de objetos, fotografías y dibujos, en los archivos del museo y en la memoria de los protagonistas de estos viajes y los diseñadores de las salas etnográficas. Eso nunca se había hecho, pero al mismo tiempo nunca se había levantado tanta imagen fotográfica de todos estos grupos como en este periodo. Los ojos de mi morena son como la luz del día. Tus ojos de mi morena son como la luz del día. Cada vez que yo le toca los claveles de nopal. Cada vez que yo le toca los claveles de nopal. Me invitaron para que fuera yo asesor adjunto de las salas de etnografía maya. Una era plantear la secuencia que se iba a hacer en la sala, y la otra conseguir objetos de las regiones que cubría la sala, es decir, de las dos salas, maya sierras altas, maya sierras bajas. Entonces mi primer, digamos, tarea era salir a hacer trabajo de campo y comprar objetos. Me permito presentar a ustedes a los señores arquitecto Jorge Agostoni, fotógrafo Alfonso Muñoz y etnóloga Margarita Nolasco. Entre lo más apasionante de hacer la sala fueron los viajes que hicimos a los grupos
a los territorios de los grupos indígenas que abarcaba la sala, que eran los yaquis, los seris y los tarahumaras. Fueron verdaderos viajes de exploración. Tú tienes que tomar en cuenta que fue hace 50 años, en donde todavía los grupos, estos grupos indígenas, todavía tenían tradiciones y costumbres que se han perdido en parte. Los materiales y la información que de esta investigación se obtengan suplementarán las colecciones que de esa entidad cuenta ya el Museo Nacional y nos serán invaluables para poder exhibir en el nuevo edificio. Nos sería de inestimable valor toda la ayuda y colaboración que ustedes se sirvan prestar. Reitero a ustedes, la seguridad es de mi mayor consideración. Arquitecto Ignacio Marquina. Juntaron a todas las personas que teníamos una cierta experiencia montando explosiones. Lo promovió mucho Iskra Rauri, que fue el primero que llamaron. Empezó a organizar un grupo de museógrafos y a todos los que teníamos una cierta experiencia nos llamaron. Y fuimos la base de la instalación del proyecto del museo. No éramos suficientes. Se podían contar con los dedos de las dos manos y nos sobraban dedos, ¿no? Y bueno, pues todas las, los encargados de cada salón nos íbamos de safari a los pueblos indígenas a conseguir los materiales, tomar fotografías, tomar información. En la vida o en las comunidades humanas cualquiera, lo simbólico creo que es más importante que lo expresado materialmente. Y lo simbólico es difícil de exhibir y de interpretar en un museo. El museo es bueno o útil para cosas específicas que puedes ver y entender. Pero ¿qué significa para la comunidad indígena una fiesta? Eso cada uno de ellos tiene una idea. Y es muy difícil para nosotros, que no vivimos, ni sentimos, ni entendemos bien esa comunidad, lo que significan los elementos de una fiesta. A mí me tocaba diseñar e instalar estas salas. Y al tratar de reproducir uno de los adoratorios de los huicholes con su troje y toda la cosa, me di cuenta que armarlos era sumamente difícil. El tener que reconstruir un adoratorio que está lleno de objetos, de jícaras, de cuernos de venado, y que todos están en una posición muy especial. Es como que entrar a una iglesia que está toda ordenada de acuerdo con liturgias y demás, ¿no? Y luego también, por otro lado, la misma construcción está hecha con troncos, con zacate, y tiene una cantidad de nudos y sistemas constructivos especiales, que para poder reproducir eso había que tomar no sé cuántos cientos de fotografías y tratar de reproducir los nudos y todas estas cosas, y al final no hubieran quedado bien, digo, algo hubiera quedado malo. Entonces, pues resultó que era mucho más fácil conseguir todo el material en huichol, llevarlo a México y llevarse un grupo de constructores. Nos llevamos a uno de los chamanes viejos de la tribu para que armara el adoratorio. Y en una mañana,
Él llegó, le dimos todos los palos, todas las cosas aquellas, y una mañana dejó listo el laboratorio, algo que nos hubiera llevado meses de trabajo, y así fue por el estilo. Hay una fotografía aquí en donde se ve a los huicholes trabajando en la instalación de la sala de Cora Huichol. La propuesta era que yo comprara los materiales ahí, iba a ir un camión del instituto, del museo, a recogerlos y contratar a estas personas para que vinieran a construir la casa aquí al museo. Se les iba a pagar el transporte y la estancia aquí y el trabajo, ¿no?, que iban a hacer en México. Entonces, pues hice un recorrido y con ayuda de estas personas, entre otras, fundamentalmente Víctor Segovia y Bernardo Vázquez, yo conseguí objetos, visité algunos pueblos, contraté a la gente que viniera a hacer la casa de Tierras Bajas. No sé, Villarrojas en Maya, habló ahí con alguien y luego vinieron los de Santa Elena y se trajeron sus materiales y todo se llevó al Museo de Antropología y ellos armaron la casa ahí en el Museo de Antropología. Y claro, eso dio la tónica para que en todas las demás reconstrucciones del hábitat en el museo se llevaran grupos de ellos. Llegó un momento en que era sensacional en la construcción del museo tener a, no sé, 12 o 14 miembros de distintos grupos indígenas, de distintas etnias, construyendo sus hábitats durante todo el museo. Era como muy interesante tener esta posibilidad. Estaje, que era un dibujante que había, creo que lo descubrió Weidlander ahí en la Sierra de Puebla. Señor arquitecto Ricardo de Robina, México 5 DF. Muy estimado arquitecto, saludos. Llegué aquí en San Cristóbal antenoche, aproximadamente a las 19 horas. Y dibujaba todo, pero con una precisión de detalle, así las techumbres mayas, ¿no? Un rinconcito del tianguis, le metía una cantidad de detalles y de lo que vendía. Tanto el señor Aguirre como el señor Blom está de acuerdo que 29 días es un tiempo demasiado corto para visitar los pueblos en el itinerario que habíamos formado antes de mi salida de México. Sí, sí, un dibujo etnográfico, quién sabe qué hicieron esos dibujos. Petalcingo, Yajalón, Bachajón. He dejado por lo último estos tres pueblos, por si acaso deciden en planeación, que siempre me vaya a las poblaciones choles. Una mestiza se quería comprar a Cayuqui. Y fue Cayuqui y le dijo a Villarrojas que dijera que era su esclavo y la otra sacó la talega de dinero. ¿Cuánto quieres por tu esclavito? A usted, arquitecto Robina, y a todos los que reciben copia de esta carta, y además a todas las personas de planeación, les mando un muy fuerte abrazo. Sinceramente, Cayuqui Estaje. Toda esta parte de los grandes viajes llenos de aventuras que consistía tanto como poder penetrar y tener una buena relación
Pues eso era parte de la habilidad y la formación que un etnólogo debería de tener. Cómo establecer contacto con la comunidad, con el jefe o el líder, cacique, que sea. Bueno, el que alot, significa que es año pasado. Y creo que le hasta que no tú alot, pues es tanto también. Y tú vas. No solo con los objetos recopilados era suficiente para hablar de estos pueblos. Había que ubicarlos geográficamente y también se invitó a artistas plásticos a interpretarlos. Tuve la oportunidad de invitar a dos gentes que yo estimaba mucho. Uno fue Matías Goeritz. El tema que desarrollará el señor Matías Goeritz es expresión de la técnica de los huicholes. Este mural se ejecutará en la Sala Cora Huichol del Museo Nacional de Antropología, el cual es de carácter eminentemente didáctico. Que hice todos estos paños cubiertos con cuerdas que están a la entrada de la sala Cora Huichol. Y don Carlos, que hizo un mural, es más una especie de vitral, pero es un poco la temática, tratar de expresar el mundo que ven los huicholes cuando están bajo el efecto del peyote, en donde, como ellos describen, venos como animales que se mueven y que son de muchos colores y demás, ¿no? Declara el señor Carlos Mérida estar enterado del deseo de Pipna de realizar un vitral con temas sobre arte huichol para la sala Cora Huichol del Museo Nacional de Antropología. Y aquí está ya la estructura armada y estamos viendo los huecos en donde se colocan los acrílicos de color. Y esto estaba colocado originalmente en la primera época del museo, en el área donde se habla del peyote, de las visiones, y se explica de qué se trata. Ese es donde realmente es posible apreciar el mundo mágico de los huicholes. Todo este material debería estar aquí, ¿para qué? Cuando se terminara y estaba la museografía, ¿qué ibas a poner? Ya no estaba estar aquí. Llegar, clasificar, se contó a veces con la asesoría de algunos curadores extranjeros o expertos en preservar o textiles o maderas. Total. Pues yo me quedé con la sala de introducción a la etnografía y estaba Mercedes Olivera, Margarita Nolasco y Guillermo Bonfil. Entonces Guillermo Bonfil fue el que dio el planteamiento, desde luego el lenguaje, la indumentaria, la habitación, y luego ya venía la parte económica y el ciclo agrícola y luego después la parte de organización social y política y luego la parte de logros culturales y de pues cosmovisión y religión, etcétera. Ahí sí las colecciones históricas pues, fueron importantísimas para esa sala de introducción a la etnografía, ¿no? Nada menos que el huipil de la Malinche, ¿no? Y yo propuse que se trajera para la parte de economía el cuescomate de Tetelcingo Morelos. Música.
todo el país estaba cubierto por cantidad de personas que estábamos levantando, comprando, filmando, grabando, fotografiando, dibujando todo el material, toda la información posible de las principales etnias del país. Y eso me conformó la idea del rescate etnográfico, de ir a estudiar comunidades que a los muchachos les iba a servir para sus tesis y que al mismo tiempo íbamos a tener datos modernos de la vida de esos lugares. Y rescatábamos, obviamente, la vida o los elementos que conformaban la vida de esos lugares.